Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y le doy la bienvenida a este exquisito programa con un contenido para su acervo cultural, para su imagen profesional. Nosotros hoy vamos a estar hablando precisamente de uno de los diplomados de imagen personal que tiene nuestra firma Imagen Pública Consulting, y en él le vamos a dar detalles de por qué usted debe entrenarse en este diplomado que tiene 6 módulos. Y de ellos vamos a hablar. Hoy también William Medrano estará dándole consejos para que usted se maneje financieramente más acertado. Y tenemos un plato fuerte. Tenemos a Rafa Rosario, líder de los hermanos Rosario, una entrevista que le hicimos en Enfrentado y que por su contenido quisimos ponerla en este contenido de Imagen Pública Televisión. Lápiz y papel. Si yo fuera usted, me acomodara, buscara un refresco o una copa de vino o una de coñac, pero si yo fuera usted, me sentara bien, porque el contenido de este programa es exquisito. Volvemos en breve, permanezca con nosotros. De regreso a Imagen Pública Televisión, este es el segmento Mi Opinión Pública. Hoy le voy a aconsejar para que usted crezca, para que su acervo cultural mejore, para que su imagen profesional se vea más refinada. Hoy le voy a recomendar el diplomado de imagen personal e imagen profesional. 6 módulos componen este diplomado, un diplomado que dura 4 meses. 4 meses, usted toma clases una vez a la semana, 2 horas semanales, de manera digital, de manera por internet, de manera que usted desde su casa, desde su oficina, desde la montaña, desde la playa, desde donde quiera que usted se encuentre, en cualquier país que esté, usted pueda formarse con Imagen Pública Consulting en este diplomado, el primero del año, diplomado de imagen personal y profesional. 6 módulos. El primero de ellos es inteligencia emocional y social. En él vemos cómo usted tiene que manejar las emociones suyas y también administrar las emociones de los demás. En este módulo, pues, los enseñamos a ustedes a conocer las fisionomías emocionales de cada uno, a conocer cómo sus emociones se conjugan, combinan, cooperan y también cómo se antagonizan. En este módulo de inteligencia emocional e inteligencia social, usted aprenderá a administrarse mejor desde el punto de vista de su imagen emocional. El otro módulo es administración efectiva del tiempo. De seguro, usted y yo tenemos las mismas cantidad de horas. Yo tengo 24, usted tiene 24. Lo que usted hace durante esas 24 horas es lo que lo hace eficaz, es lo que lo hace a usted tener mejor administración. No se administra el tiempo, se administran las tareas. En ese módulo los enseñamos a ustedes para que sepan perfectamente cómo priorizar las tareas, cuáles son las tareas más rentables que usted debe hacer, en qué horario debe usted utilizarlo para leer, en qué horario debe usted utilizarlo para actividades más friendly, que a veces nosotros queremos poner en los horarios donde estamos más hábiles al aprendizaje, al comportamiento, al cálculo. Todo tiene un horario. Por tanto, en este módulo le enseñamos a usted a administrar su tiempo. Recuerde que una parte importante de la imagen profesional es el buen vestir. Y hay un módulo completo sobre imagen personal y profesional. Precisamente por eso lleva este diplomado ese nombre. Y es que en ese módulo los enseñamos a vestir. En ese módulo a las damas también le damos trucos para maquillarse, para ambientes laborales, para ambientes sociales, para ambientes nocturnos. También en ese módulo usted aprenderá a manejar los cubiertos, las reuniones de negocios, a manejar los almuerzos de negocio, cómo usted debe comportarse en un almuerzo de negocio. E incluso este diplomado tiene una sesión final que será presencial, donde usted va a aplicar todo lo que aprendió. Y es precisamente una cena de práctica o un almuerzo de práctica
depende cómo lo configuremos. El otro módulo es personal branding. ¿Qué herramientas debe usted tener para ser visible, para ser notable? ¿Qué cosas debe usted aprender para tener visibilidad y notoriedad, para que la gente sepa lo que usted hace? ¿Cómo usted debe abordar en las reuniones sociales a las personas? ¿Qué tipo de conversación debe usted tener y qué tipo de conversación no debe usted tener? ¿En qué escenario debe usted presentarse y en qué escenario no debe usted presentarse? ¿Cómo usar las redes sociales a su favor? El otro módulo es precisamente el módulo de networking en los negocios. Ahí le enseñaremos a ubicar las actividades, los lugares, los eventos en los cuales su marca debe estar configurada, debe estar visible. Diplomado de imagen personal y profesional. 6 módulos para que usted aprenda a comportarse de manera más eficiente. 6 módulos para que su imagen pública tenga mejor afinidad, para que usted sea más visible, pero que esté preparado para cuando tenga que ser visible. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Números en pantalla han estado durante este comentario que hemos hecho, esta recomendación en mi opinión pública, para que usted nos escriba o nos llame y se inscriba. Solo para 10 personas y solo quedan 3 cupos. Si usted está viendo ese programa en estos momentos, pues hágalo en este momento, porque si se lo pierde, tendrá que esperar 4 meses más para aprovechar esta oportunidad. Y si usted dice que vio esta información en este programa Imagen Pública Televisión, tendrá un 15% de descuento en el diplomado. Por favor, no pierda más tiempo. Refínese, crezca, posiciónese. Volvemos en breve. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel.
Muy bien, seguimos en Imagen Pública en el día de hoy. Y hoy queremos hablarte de derroche económico. ¿Sabes que a veces te traigo algunos consejitos para que vivas mejor, para que mejoren tu economía, mejores tus finanzas? Pero hoy el consejo que traigo no es solamente para ti. Traigo un mensaje para toda una nación, para todo un país y para nuestras autoridades que nos están gobernando. Derroche económico, hablo en el día de hoy. 77 mil millones de pesos de ahorro. El gobierno en los primeros 4 meses de gestión fue lo que anunció el presidente Luis Abinader de que se habían ahorrado. Porque había un superávit de 23 mil millones de pesos por recaudación. Entonces también otros 54 mil millones de pesos que fue el ahorro en lo que tiene que ver con el gasto público. Este mensaje lo hizo, ya te dije, el presidente Luis Abinader hace algunos meses. Debo decirte que el presupuesto para el año 2020 tenía dentro de sí un déficit anotado de 110 mil millones de pesos. Esto es equivalente a un 2.2% del Producto Interno Bruto. Pero debido al COVID-19, este 2.2% se disparó y llegó hasta el 7.7%. Es decir, de 110 mil millones de pesos que se previó que iba a ser el déficit fiscal del 2020, esto se disparó a 345 millones de pesos. Es decir, 235 mil millones de pesos más que lo estipulado para el déficit fiscal. ¿Por qué esto? Tú y yo lo conocemos. Producto de la pandemia, producto del COVID-19, la erogación desde el gobierno para asistencia social, la erogación del gobierno para dar continuidad a los programas sociales, al programa Quédate en Casa, al programa PATI, al programa Fase 1, Fase 2, entre otras cosas. Entonces, los gastos se incrementaron 117 mil millones de pesos más que lo que se habían estipulado. Pero también se dejó de recaudar 118 mil millones de pesos. Esto suma lo que te dije hace un momentito, los 235 mil millones de pesos más de lo que se presupuestó para el déficit del año 2020. ¿Qué sucede? Las nuevas autoridades, el nuevo gobierno hizo un reajuste en septiembre del año pasado, donde ese déficit fiscal que estaba en 7.7% lo llevó entonces a un 9.4%. Es ahí que entonces el presidente Luis Abinader habla, o que sus asesores económicos, o que Jochi Vicente como ministro de Economía, lo llevó a decir que hubo un ahorro de 77 mil millones de pesos. Sin embargo, esto es por el ajuste que hicieron ellos, o que hicieron los ministros, los asesores, o las recomendaciones que hicieran estos al presidente de ese reajuste a ese déficit fiscal, de llevarlo de un 7.2% a un 9.4%. Señor presidente, si estamos entonces tan holgados económicamente, si la economía está fluyendo en República Dominicana, sabiendo usted y yo que tenemos un turismo que de recibir en el 2019 un poco más de 6 millones de turistas, en este 2020 solo recibió un poquitito más de 2 millones de turistas, significando esto que entonces hubo un déficit o una baja de aproximadamente un 65%. Si estamos fluyendo económicamente, ¿por qué estamos quitando los programas de ayuda, de asistencia social?
¿Por qué le estamos complicando la vida a las empresas? El programa Fase 2 ya fue totalmente eliminado. Donde esto entonces va a seguir promocionando el desempleo, la despedida de miles de empleados, porque van a cerrar miles de empresas más. Recuerde que aquí dijimos a final del año pasado que teníamos una matrícula de más de 1.100.000 dominicanos desempleados. Y que habían 300.000 que estaban en fase 1 y en fase 2. Que cuando se quitaran esta fase, estos programas, entonces no le iba a quedar otro remedio a los empresarios que cerrar sus empresas o simplemente seguir despidiendo los empleados. Si llegamos, si tenemos 1.100.000 y esto se incrementa a 1.500.000 desempleados, es probable que tú multipliques 1.500.000 desempleados por lo menos 3, serían 4.5 millones de dominicanos que estarían pasándola muy mal. El mismo programa Quédate en Casa, que ya lo bajaron, señor presidente, lo bajaron de 5.000 a 3.000 pesos mensuales. Le estamos complicando la vida a las personas sin necesidad de hacerlo. El problema que tenemos nosotros como nación no se va a resolver quitándole las migajas que les estamos dando a los que no pueden, a los que necesariamente necesitan comer de mano suya, señor presidente, para no morirse de hambre. Necesitan comer de mano suya, presidente, o recibir de mano suya para poder ir a la farmacia y comprar el medicamento que todos los días necesitan ellos tomárselo para poder seguir viviendo. No vamos a resolver un problema global, un problema mundial, quitándole las migajas a los que menos pueden en República Dominicana. Yo pienso y debo recomendarle que hagamos alianzas estratégicas con el sector público, privado, para que hagan inversiones en República Dominicana, que busquemos ayudas también con los organismos internacionales, porque voy a repetir, este problema que tenemos hoy no es un problema de República Dominicana, es un problema mundial y cada país lo está haciendo. Estos programas de asistencia social, cada país los está implementando y lo están incrementando, lo están ampliando. Lo están haciendo en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, porque no hay otra forma de que podamos seguir llevando un poquito de calidad de vida a las personas, si no es con los programas de asistencia social de parte del gobierno central. Sigamos promoviendo la inversión en República Dominicana, la inversión internacional, la inversión local. Sigamos también promoviendo las alianzas. Vamos a hacer alianzas público-privada para que por lo menos en República Dominicana empecemos a hacer nuevas estructuras físicas y esto crea empleo y esto pueda dinamizar la economía, señor presidente. Pero por favor, no le quitemos a los que menos pueden estos programitas. Fase 1, señor presidente, que ya también lo quitaron, porque tuve contacto esta semana con algunos amigos empresarios que me dijeron que ya no le depositaron la quincena a estos de fase 1. Y también conozco amigos profesionales que están en sus casas, pero que recibían el fase 1 y tampoco ya lo están recibiendo. Fase 2 se fue, Pati se fue, el programa Quédate en Casa, ya te dije, también lo redujeron, señor presidente. Lo quitaron, lo bajaron de 5.000 a 3.000 pesos, pero solo será hasta abril. Yo le digo, presidente, yo apuesto a usted. Yo sé que usted quiere hacer un excelente gobierno y yo propugno y yo hablo de usted para que, y yo apuesto a que sí, a que usted quiere hacer un buen gobierno y que lo va a hacer. Pero por favor, no le quite estas migajas a los que menos pueden. Esto no lo va a hacer a usted a hacer un mejor gobierno. No, señor presidente, dejémosle los programas fase 1, fase 2, Quédate en Casa y para ti. Y usted verá, señor presidente, que no habrán estallidos sociales. Se imagina una familia, un padre de familia con hambre,
y sin nada que ponerle a los hijos en sus manos, lo triste que se ve ese caso, sale para la calle despavorido, sin saber qué va a hacer. Yo sé que usted lo va a hacer bien y que usted va a tomar en cuenta estas medidas que le estamos proponiendo en el día de hoy. Seguimos en Imagen Pública. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Nuestro invitado de hoy es un amigo, un hermano, una persona que goza de mi aprecio. Es una marca nacional, una marca país. Rafa Rosario, mi querido hermano, uno de los cantantes merengueros más importantes de República Dominicana. Querido hermano, buenas noches. Bienvenido a Enfrentados. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Y me da mucho placer escucharle y estar en su programa, verlo discutir el problema que nos aqueja a todos. Sí. Señores, no solo el toque de queda, lo que está afectando al pueblo dominicano son tantas cosas. Precisamente, bueno, ese es parte de nuestro tema hoy. A ustedes, el sector de diversión, los actores, los merengueros, los salseros, los que viven también del espectáculo, esto le ha dado muy fuerte porque es uno de los sectores que desde marzo del año pasado ha estado prácticamente de brazos cruzados, así como tú estás. ¿Cómo tú has visto que ha impactado esto a tus amigos y a tus hermanos de mis colegas? Señores, esto ha sido muy duro, muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Ustedes lo saben, porque nosotros nos movemos en la calle, nosotros nos movemos en los clubes, en las discotecas, en la aglomeración. Lo que está prohibido hoy es lo que nos da vida a los artistas. Y somos, como se dice, se le llama la economía naranja, a todo el entramado del entretenimiento. Y estamos en un momento muy difícil. Nosotros somos los primeros que salimos de labor y no se sabe cuándo vamos a entrar. Es lo peor. Tenemos que no hay una luz en el camino. No hay luz en el camino. Porque se habla de la vacuna que viene ahí, pero después de esa vacuna van a pasar muchos meses para volver a que se restablezca el entretenimiento, las orquestas, los grupos, los músicos. Y yo me
hablo mucho de esto, que siento mucho, porque hay músicos que no tienen banda, que no trabajan en banda. Hay músicos que son de oficio, de la calle, de esos músicos que cantan en un club, van a una plaza, tú estás tú te sientas en el malecón en una parte, van y te cantan, tú le das 500, le das 300, le das 1000, tú le das, ¿eh? Los trovadores. Esos trovadores, esos cantores de pueblo, esos sí que están, yo me imagino, también en un momento muy difícil. Y sin la reserva que pueden tener. Los muchachos como... que cantan karaoke, los sonidistas, los que montan el espectáculo, los tramoyistas, los artistas de teatro. Oye, el entretenimiento es lo que más está mal pasando. Bueno, de verdad, Rafa, yo te invité realmente no para hablar de estos temas, porque estos temas son temas que son políticos, económicos del país, pero evidentemente que en el caso tuyo tenía que tocar el tema que nos compete en este momento, que era cómo le afectaba a tu a mi grupo clase de músicos. Pero yo quiero, más que eso, es que nuestro público amable televidente y cibernauta conozca al Rafa Rosario, que no conoce mucha gente, que tengo yo el privilegio de conocerlo por nuestros más de casi 2 décadas de amistad y el privilegio de compartir contigo en la intimidad de nuestra relación de amistad, conocer el Rafa Rosario como piensa. Sabemos... Sí. Rafa, que vienes de Higüey, que viene de una familia de varios hermanos que llegan a Santo Domingo y se radican en el ensanche Ozama. A propósito, hoy mi invitado fue el doctor José Fernando Pérez Volque en el programa de los sábados, tu vecino allá en la Club de Leones, y te mandó saludos. Pérez Volque, sí, son grandes amigos nuestros esa familia, los Pérez Volque. Así es. Rafa, ¿Cómo llega la familia Rosario? ¿En qué condiciones llega al distrito? Pero, o a la ciudad, bueno, de Santo Domingo en ese momento, ¿no? Llegamos como aventureros, jóvenes con deseo de superación, que creímos que aquí en la capital era que estaba el melao, y vinimos a batirlo aquí. ¿Ya ustedes tenían el grupo allá en Higüey? Teníamos mucha fe y tocamos con tanto grupo allá que, recordando al maestro Cheche Abreu, que una vez le pedimos que nos dejara tocar cuando estaba muy pegado, que Dios lo tenga, hombre, en un buen lugar, un hombre bueno, Cheche, nos dejó subir a tarima, a cantar. Cuando vinimos para la capital, nos tocó tocar junto con él en la primera fiesta que hicimos con don Guillermo en el Caribeño. Ahí tocamos junto a Wilfrido, Cuco Baloy, los Kenton y Cheche Abreu. Cheche Abreu nos presta su equipo para que sonemos. Y nosotros súper contentos porque era un equipazo, era de último modelo. Cheche sonaba muy bien y tenía un excelente grupo. Pero la cosa, mira, si comenzamos a hablar de cuando uno comienza, llega y una cosa tan... Pero fue verdaderamente una aventura que recuerdo un señor nos decía, qué buena es una aventura. Y oyendo a Deepak Chopra, ese gran médico y gurú sabio, dice que sí, que si tú no triunfas en un lugar, es bueno tú salir a aventurar a otras partes. Tú puedes salir a aventurar hasta otro país. Tú no ves mucha gente que aquí no hubiera tenido, que aquí no tenía nada de éxito y han llegado
y se han hecho grandes en otro país. La aventura del descubridor. Exacto, es interesante. Nosotros nos aventuramos y aquí estamos. Mira, 40 dice... años después. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Rafa, ¿extraña usted los escenarios, extraña los eventos donde tienen ese calor humano? Estas Hola. Actividades que se están haciendo... estos conciertos que son totalmente virtuales, donde no hay nadie que le esté diciendo, ¿verdad?, lo emocionante que está la música. ¿Extraña todo eso? Claro que lo extrañamos. Yo decía, le decía a mi gerente, René Solís, René, pero por favor, en 40, dame, desde el 86 hasta el 19, no tenemos un mes libre, un mes sin tocar. Yo quisiera alguna vez tener un mes libre. Te complacieron, pero, te dieron varios. No, me complacieron, se pasaron. Yo dije uno y ya vamos por casi 11. Mira, dice Gamboa Disla. La orquesta de los hermanos Rosario es la mejor orquesta en vivo y también su disciplina en el escenario. Dice Joel dice que buenas tardes, le habla Rafa Bomba de los hermanos Rosario, bla, bla, bla. Dice Janeiro Mato, que Janeiro así que te presenta. ¿Eh? Sí, no, pero eso de Janeiro. Janeiro en el juqueo tiene una sesión de Rafa Rosario ahí que eso está... Varios años lleva ya, ¿eh? Sí. Ellos tienen un personaje de Rafa Rosario. Dice David Torres pregunta... A veces quisiera volar a Janeiro Mato por los relajos, pero me río mucho. Janeiro es mi pana, lo quiero como un hermano.
David Torres. Y cuando estaba en Pachá ya también. Pregunta que Pachá. Que si los Rosarios están en la lista de los herederos de la familia Rosario. Sí, estamos en la lista. Y yo te tengo a ti tantos regalos para cuando den esos cuartos. Te tengo un Mercedes del año. Gracias, manito. Un 500. Te tengo una villa en Casacampo, porque gracias, tú sabes cuántos millones. Reina, vengo a ver. ¿Tú sabes cuántos son? Son 13 mil millones que están diciendo. Ay, mi madre. 13 mil trillones que no lo ha producido Estados Unidos desde la fundación del país. O sea, eso es un relajo. Eduardo. Y mire, además, fíjese que... es una cosa increíble. Don Rafa, usted sabe que, como usted mencionaba incluso al principio de la entrevista, que hay muchos músicos que están, por así decirlo, jalando aire con esta situación del COVID-19. Usted hablaba de músicos, hablaba de artistas que no tienen orquestas. Y yo les pregunto, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para estas personas? Porque sabemos que están pasando por un momento muy difícil. Es decir, incluso no sé si están registrados en algún programa de ayuda social. ¿Cuáles son sus palabras para esta persona, motivándolo a que permanezcan en la lucha? ¿Que permanezcan? En la lucha, es decir, que permanezcan ahí, esperando que ya por fin podamos... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esta situación. Los músicos no quieren consejos ni mensajes. Los músicos lo que quieren es trabajar. Porque, ¿qué podría decirle uno? Aguanten. Sí, bueno, van a tener que aguantar. Aunque tienen no que aguantar quiere. Porque no hay más que hacer. Hay que rogarle a Dios porque esta vacuna sea rápido, que nos vacunemos y que podamos y que se pueda abrir el mercado musical en el país, en el mercado de la diversión, del ocio, bueno, que se pueda trabajar la música. Pero tengan, ya sé que la paciencia está colmada, pero confiemos en Dios que esto va a cambiar rápido. Sí. Confiemos en Dios. Quiero leer este mensaje, es muy especial porque a raíz de lo que la pregunta que le hizo Edward con relación a la escuela de música y que usted hizo el señalamiento desde que hace ya 8, casi 10 años, ustedes vienen desarrollando una escuela en la provincia de la Altagracia, en Higüey, pues sí. Escribe Mayra Reyes. Dice, buenas noches, mi hija estudia en la Escuela de Música de Higüey, gracias a los Rosarios, bendiciones. Ella, a mí me consta, mi sobrinita, que es a quien ella se refiere, no sabía que estudiaba, era en la Escuela de Música de usted y estudia guitarra, si mal no me equivoco. Ah, mira qué bien. Qué bueno. Qué bien. Pues, eso es algo muy bonito, algo que he dicho en discurso allá en Higüey, cuando hacemos alguna presentación. Señores higüeyanos, gente de que pueda ayudar, fíjate que cada joven que entra a estudiar música es un soñador. Sueña. Vive en su casa soñando tocar en algún grupo, en alguna banda, y puede ser... casi lo creo, que es un delincuente menos. Así es. Porque es un artista. Lo lleva aquí. El que entra a estudiar es porque quiere ser artista y porque es artista. Nació para eso. Entonces, yo creo que el Estado debe trabajar más este asunto de la música. Mire, existe el deporte y la música como ocio y para la gente, para que los que lo trabajan vivan y vivan cómodo. Pero ¿qué pasa con la música y el deporte?
En el deporte, por ejemplo, en la pelota, en el basquetbol, para tú llegar a ser un gran profesional, para llegar a la cima, tú tienes que ser un superdotado. En su gran mayoría son personas superdotadas, con esos grandes dotes de pelotero, de basquetbol, cualquier otro deporte. Tienen que ser grandes profesionales. Más sin embargo, en la música, si tú eres un amateur, tú vives de eso toda la vida. Y hay gente que ni siquiera ha ido a una escuela y vive de eso toda la vida y hasta viven bien. O sea que hay que apurar, hay que crear más escuelas. En todo el país, antes había escuelas. Han desaparecido las escuelas de música provinciales, la banda de música de las provincias. Sí, todo eso ha desaparecido. Wow. Eso hay que irlo recuperando, porque los jóvenes, como nosotros, cuando en Higüey veíamos, nos sentábamos en la glorieta y nos parábamos a ver los grupos tocando y a soñar algún día yo estaré ahí tocando. ¿Me entiendes? Y eso te pone a pensar, porque el que estudia música, estudia, está en tu casa y es arte. Y las artes es de los grandes beneficios para el buen vivir. Y para el desarrollo. Hacer arte o conocer el arte. Tú no la haces, pero tú la vives. Tú conoces los pintores. Te gusta ir a las grandes exposiciones de pintura. Te gusta ir a los buenos conciertos. Te gusta ir a los bailes. Te gusta escuchar música. Te gusta... ¿Tú me entiendes? Te gusta ver un juego de béisbol, un juego de... Esas son cosas que deben promover el Estado para que sus ciudadanos sean más prolíferos también. Porque hay que llevar a los jóvenes a que sean soñadores. Más soñadores, que inventen, que creen la creación y que sean atrevidos. Rafa. Que se atrevan a crear. Dice David Torres, Mayra Reyes, dice, buenas noches. Ah, bueno, eso fue lo que ya, tú leíste. Ya leí. Josué Vargas dice un comentario bien interesante. Dice Josué Vargas, Rafa, ¿tendrán ustedes en agenda para los próximos meses un concierto virtual? Mira, sí, estamos, si supieras que estamos hablando de algo bien interesante. Qué bueno. Bien interesante. David Torres dice, bueno, a mi edad de 44 años voy a estudiar a tocar saxofón soprano. Josué Vargas dice, la culpa de que las bandas y escuelas de música ya no existan es del Ministerio de Cultura, que tiene un presupuesto y no se sabe lo que hacen. Dice Yayael Amor, esas son buenas obras. Dice, Rafa dice que sí, cuando habló de ese tema de cultura. Sí, sí, todo el mundo lo sabe. Rafa, el tema intelectual tuyo, la parte de ensanchar tu constructo emocional y de conocimiento, ¿tiene algún método? ¿Te obligas a hacer algo? Porque cuando hablo contigo, siempre me habla de un libro que estuviste leyendo o de un video que viste. Incluso me recomienda, Mariano, léete tal libro. ¿Cómo es eso? ¿Es parte de tu disciplina o...? Mira, mira el libro, mi libro de cabecera. O el arte de la prudencia, creo que es. Súbelo. Sí, Baltasar Gracián, el arte de la prudencia, por sí. Supuesto. Buenísimo. Excelente. Siempre lo recomiendo. Para un buen vivir, la prudencia, la ética. Y más para los políticos de hoy. No todos. Y para los policías. Porque si tú no eres político, puedes meterte en gran lío con los políticos si no tienes ética y si no tienes prudencia. O sea, prudencia ante todo. Cuanto a
los libros, yo cada día tengo que darme una lección de vida. Amanezco, antes de acostarme, tengo que leer media hora, 40 minutos de un libro. ¿A la hora que llegas del baile? No, estoy hablando ahora. Ah, ok. En este, pero, este tiempo. No, pero cuando no estoy en baile, a cualquier hora yo agarro un libro. Hay un libro muy interesante que te lo quiero recomendar. Y se lo voy a recomendar a muchas personas. ¿Estás en vivo? Esto en vivo, esto es un programa en vivo que muchos de nuestros cibernautas y televidentes no sabían y quién iba a ser nuestro invitado. No, y el gran interés de esta entrevista es ver a Rafa Rosario en su biblioteca, en su casa. La otra cara de Rafa que mucha gente no conoce. Conversando con nosotros y buscando un libro para recomendarlo a nuestra audiencia y a nosotros. Erich Fromm, El arte de amar. Oh, excelente. Vamos a tirarle una foto y a ponerla en el grupo de enfrentados para que la gente pueda adquirirlo. ¿Dónde, cómo lo adquiriste? ¿En Cuesta? En cualquier librería aquí, cualquier librería puede tenerlo. Perfecto. Dice él, Erich Fromm, que amar, hay que aprender a amar como si fuera aprender a tocar un instrumento. ¿Cómo así? Dedicarle tiempo, ensayar, porque no es fácil. El arte de amar hay que practicarlo. Es que tú, por ejemplo, para amar, tú tienes cada día que demostrar que sí tú quieres, que quieres amar a una persona, amar a tu hermano, a tu tío, a tu vecino, a tu entorno, pues cada día tú tienes que demostrar algo y practicar algo y demostrar algo con una sonrisa de corazón, dice más que mil palabras. Rafa, hablando de amar, un artista, un músico como tú, trascendental, que viaja por el mundo, que conoce muchas plazas, también conoce muchas mujeres. Y en ese trayecto se enamora. Y en ese trayecto también se desenamora. Anécdota de esos viajes, el Rafa enamorado, una herida de amor que no ha sanado, un amor que recordar. Ay, papá. No, es que, mira, ven esa comunicación no verbal. Es que es una pandemia. Déjame decirte. Y ponerlo a hablar de estos temas ahí con la señora en la casa. Para una herida que no se ha sanado, como él dijo, si un amor te hirió de cruel manera, dale olvido, borré en cuenta nueva. Eso está bueno. Con tu propia música. Con tu propia música, dale olvido, borró en cuenta nueva. Rafa, y tú sabes que sí. Es un tema, ese tema desde del 1986, que fue que abrió la etapa donde los Rosarios jamás han vuelto, siguen siendo tan queridos, entre los grupos más queridos. Ese tema es un tema social y en contra de la violencia intrafamiliar. Claro. ¿Por qué? Porque te dice simplemente, si un amor te hirió de cualquier manera, ¿qué tú debes hacer? Dejarle. Dale olvido, borró en cuenta nueva, no le llores, que no vale la pena. Y yo digo, no te metas en problemas, dale olvido, borró en cuenta nueva. O sea, porque ahí los problemas vienen porque la mayoría de hombres creen que esa mujer tiene que ser él obligado, mía o de nadie. Así es. No, si ya no, dale olvido, borró en cuenta nueva. Porque cuando el amor se acaba, se acaba. Y no es verdad que ese juramento de amor para siempre, ese te amaré para toda la vida. Siempre es así. ¿Eh? No siempre. Ese juramento,
Tú sabes que cada día se diluye y se diluye y, y se jura ante Dios. Se va a borrar. Y se va, porque el amor puede acabar, el amor también puede acabar, pero hay que alimentarlo. Sí. El amor en pareja hay que alimentarlo cada día más. Rafa, perdone. No queremos despedirlo, porque sé que Mariano... Que ya tenemos sí, otro... Pero no queremos despedirlo sin antes hacerle esta pregunta muy interesante que realiza Gamboa Disla. Dice Rafa, según su punto de vista, ¿cree usted que es cierto que el merengue está de capa caída? ¿Cuál es su pensar? Esa pregunta no es solo el merengue que está en un momento difícil. ¿Cómo está la salsa? Está sonando bien. ¿Cómo están los otros ritmos? La balada incluso. Hey. Porque hay ritmos que son que están en un mejor momento que otro, pero no quiere decir que el otro ha desaparecido. No, mira, ahora mismo, ¿tú sabes cuál es el artista mundial más famoso? ¿Cuál? Bad Bunny. El artista mundial de más popularidad se llama Bad Bunny. Y la música, el 80% de la música que se oye en el mundo es la música urbana. O sea que no hablen solo del merengue, porque eso ha acaparado la música de todo el mundo. Okay. Bueno, ahí está la respuesta. Rafa, hermano, gracias, sí. Querido hermano. Déjeme hacerle una pregunta. Mira, yo te dije a ti, Mariano, que eran 10 minutos. Pero tú sabes que me yo nunca, 20 minutos. Tú sabes que yo nunca te hago caso. Permítame, don Mariano, no puedo dejar a Rafa irse sin hacerle esta pregunta. Estos ya dije que eran 10 minutos y pasaron. Sí, bien breve. Usted que ha tenido tiempo, dice meses de vacaciones, en esos meses, ¿le ha surgido la creatividad para lanzarnos algo nuevo post pandemia? Cuando venga el tiempo, porque ahora mismo grabar, promover, los grupos, todos están un poco parados, porque la gente no está como en radio, no está en inversión escuchando. Incierta. ¿Eh? Una inversión incierta en estos momentos. Sí, sí. Pero cuando esto comience, tenemos muchas cositas nuevas ahí, esperando para el tablazo. Hermano, nos vemos mañana. Prepara el salmón, que voy para allá. Nos vemos. Mira, Mariano. Sí. ¿Tú mandaste los cuartos para el salmón? Lo mandé con Martín Polanco, no llegaron. Un abrazo. Bye. Señora, buenas noches. Te quiero. Gracias, cuídate. A todos los que estuvieron en sintonía. Gracias, sí, por escucharme. Más de 25 mil personas están viéndote ahora mismo. Gracias por escucharme. Gracias por tener su paciencia ahí para escuchar este humilde servidor. Así es. Siempre. Muchas gracias, Rafa.